Queridos amigos y hermanos, tenemos hoy un tema muy interesante dentro del programa que estamos desarrollando de ética cristiana y que corresponde a este último trimestre del año en el estudio de nuestra Iglesia. Hemos tomado, como ya se ha dicho reiteradas veces, el libro de Charles Swindoll, Una fe sencilla. Ese libro conduce a una reflexión sobre lo que es realmente la auténtica, la genuina fe, que es una fe de dependencia de Dios, que vive orientada a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Y esto entra en profundo contraste con la fe de los hombres, que busca el aplauso de las gentes, el ser alabados por actos de aparente piedad. Y como dice el apóstol también, tienen piedad aparente o tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hoy tenemos una parte que está comprendida en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Leo así en la palabra del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que soy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos estado repasando, como dije al principio, diversos aspectos que orientan a la fe sencilla y advierten de problemas que la corrompen, de obstáculos que se levantan en el ejercicio de esa fe. Por tanto, el Señor ha estado hablando a lo largo del sermón, de los capítulos, de los párrafos anteriores que hemos considerado sobre la hipocresía. Hipocresía que puede cubrir aparentemente con piedad lo que para Dios sería un homicidio, un asesinato, cuando alguien habla mal, tremendamente mal de su hermano. El Señor habló del adulterio y no es la comisión física de ese pecado, sino el hecho de codiciar a alguien que no es la mujer propia. Y Cristo dice, ya cayó en ese pecado. Cristo habló de divorcio para enseñarnos que no es la vida y las normas establecidas por los hombres, sino lo que Dios estableció al principio, cuando constituyó el matrimonio. En una palabra, Cristo estuvo hablando de piedad aparente y ha presentado grandes ejemplos que sin duda alguna estaban impactando el corazón de aquellos que escuchaban este primer gran sermón expositivo de la ley en la boca del Señor Jesús. Todas las cosas que destruyen la fe sencilla, que manifiesta una piedad aparente, están ahí. No eran solamente propias de los días de Cristo, están en nuestro entorno, probablemente dentro de nuestra propia iglesia. Y Jesús, que va avanzando, viene a considerar hoy, en este párrafo, el enemigo más sutil contra la fe sencilla, que es la ansiedad.
El bosquejo del capítulo 6 del Evangelio según Mateo es enormemente interesante, y si alguno de vosotros quiere tomarlo, voy a tomar el bosquejo que Charles Swindoll utiliza en su libro. En primer lugar, no alardees de nada. Capítulo 6, versículos 1 al 18. No te doblegues a las apariencias y a las presiones de aquí abajo, versículos 19 al 24. No tengas ansiedad, no te afanes, versículos 25 al 32. Y termina diciendo, no corras, no te apures, no te inquietes. Hay tiempo, no tengas una vida agitada en extremo, porque no sabes lo que va a venir en el día de mañana, versículos 33 y 34. Cristo va a hablar de la ansiedad, y la precisión del Señor es tremenda, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No te afanes. La palabra afanar, el verbo afanar, y todos los derivados, afanes y otras palabras que proceden de esa misma raíz, es una palabra compuesta por dos voces. Una de ellas es dividir y la otra mente. Por tanto, una persona que está afanada, que se afana, que es afanosa, es una persona que tiene su mente dividida. Por un lado está inquieto y al mismo tiempo está distraído, es decir, desorientado. La ansiedad dentro del corazón del hombre y de la mente del hombre, especialmente dentro de la experiencia del cristiano, conduce a inquietud primeramente y distracción de las cosas importantes. Creo que todos recordáis que en el último estudio, en la última consideración, hablábamos precisamente de asuntos que tienen que ver con la tierra y asuntos que tienen que ver con el cielo. Por tanto, en relación con el creyente, en relación con su tesoro, con sus deseos, tienes que preguntarte rápidamente en dónde o hacia dónde está orientado tu corazón. Si tu corazón está orientado hacia la tierra, tu tesoro, lo que tú quieres, está aquí abajo. Si tu corazón está orientado hacia el cielo, lo que tú quieres son las cosas de arriba. Ahora, cuando tú tratas de vivir los dos componentes, llegas a una tremenda división, división personal, división de mente, que inquieta, que produce desasosiego. Y el Señor está diciéndonos en este texto que hemos leído hace un momento, la mente dividida no solamente genera inquietud, genera también desorientación o distracción. La manifestación de la inquietud y su consecuencia la podemos ver en muchos ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Seleccionamos uno del Nuevo Testamento, Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19, y dice así la parábola del sembrador. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. De manera que cuando tú lees las promesas de Dios y la Biblia te llama al descanso en Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras cosas, la paz se produce porque sabes que estás en las manos del omnipotente, todopoderoso Dios. Pero inmediatamente vienen los afanes, las cosas de este siglo, los acontecimientos diarios, el programa de actividades, el trabajo que estamos realizando, no importa lo que. Y aquello que la palabra de Dios sembró en tu corazón queda ahogado por los elementos de este mundo.
Una de las cosas que a mí me gusta mucho y tengo uno en mi despacho en casa es el acuario. Hace poco tiempo puse plantas nuevas en el acuario y de pronto me di cuenta que aquellas plantas habían crecido, estaban muy hermosas, pero he visto que cada mañana a una de las plantas le faltaba un pedazo de una hoja y dije, ¿pero qué pasa aquí? Yo no tengo aquí cabras ni ovejas ni cosas para que se coma la hierba. Y estuve observando el acuario durante un tiempo y de pronto uno de los peces que tengo allí, el más grandote de todos además, vino nadando, se paró delante de una hoja de la planta y ¡ras!, le echó la boca y le sacó un pedazo. Y dije, ¡qué cosa más curiosa! Esta planta, por lo que tiene el agua limpia, el abono para que pueda crecer, debiera desarrollarse, pero hay un problema externo que viene a ella e impide un desarrollo correcto. Esto es lo que Satanás hace cuando la palabra que Dios siembra cae en un campo lleno de afanes de este siglo. Poco a poco los afanes van tapando, van comiendo, van carcomiendo la razón de la palabra y esta, dice ahí el texto bíblico, se hace estéril. Los afanes ahogan la palabra de Dios. La fe sencilla inmediatamente se vuelve improductiva. No podemos olvidar que el apóstol Santiago en su carta dice que la fe que no produce obras está muerta en sí misma. No produce obras, no obras del hombre, sino las obras que Dios ha determinado anticipadamente para que anduviésemos en ellas. El estilo de vida cristiana se manifiesta por acciones externas que revelan la condición celestial del creyente. Tú ves a Jesús. Las obras de Cristo aquí en la tierra revelaban su condición. Era el Hijo de Dios encarnado y todo cuanto Él hacía correspondía a esa forma que Él era propia de vida. La fe sencilla se convierte en improductiva cuando la ansiedad por las cosas de aquí tapan y ahogan la palabra de Dios, que es la razón orientadora de la vida cristiana en una fe sencilla. Permíteme poner una ilustración personal, porque aquí hemos visto una ilustración parabólica. El Señor habla de lo que ocurre cuando los afanes del siglo, los problemas de la vida, las inquietudes por el mañana se producen, pero quiero ponerlo en el ejemplo de una persona de los tiempos de Cristo. Quiero mencionaros el ejemplo de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. Y llamo vuestra atención a un pasaje del Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 40. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Nota. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nota la ilustración, el ejemplo de este pasaje histórico del Nuevo Testamento. En primer lugar, está lo que produce la ansiedad. La ansiedad produce irritación. Nota cómo Marta se dirige al Señor. Señor, tengo muchos quehaceres, fíjate, hay que preparar la mesa, la comida,
no para dos o tres personas que somos aquí en casa, sino para ti y para los discípulos. Es mucho trabajo. Yo quiero que todo esté bien preparado. Y yo necesito que mi hermana me ayude. Por tanto, lo que yo quiero, Señor, es que tú le digas que lo haga, porque esta es mi necesidad personal. ¿Notas que Marta está irritada? ¿Notas que Marta está preocupada hasta el extremo de que cualquier cosa que no sea corresponder a su servicio y a su trabajo le molesta? Y Marta está buscando, cuando llegamos a esta situación de inquietud, de ansiedad, de irritación, buscamos siempre a alguien que es culpable de nuestra irritación. ¿Quién es el culpable en este caso? No soy yo, que estoy sirviendo, que estoy trabajando. Es mi hermana, que no me ayuda. Ahí tienes el entorno que convierte a una persona verdaderamente espiritual en una persona llena de preocupaciones y de dificultades. Y la advertencia que Cristo hace a Marta no es: Marta, el servicio no vale. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre este pasaje que están despreciando abiertamente el servicio de Marta. El servicio de Marta era necesario, pero hay dos valores: uno, preparar la comida, que es necesaria para el cuerpo; dos, escuchar la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dice que hay dos cosas necesarias: una, preparar la comida; otra, escuchar la palabra. Pero siempre de las dos hay una que es mejor. Y el creyente que vive una fe sencilla orienta su vida hacia lo que es mejor. ¿Y qué es mejor? Escuchar las cosas de la palabra de Dios. Y dice Cristo, eso es de necesidad. Tú puedes pasar un día sin comer, no ocurre nada, pero no puedes pasar un día sin el alimento espiritual de la palabra. Cuando tú dejas la palabra porque hay cosas que son urgentes y que son también necesarias, automáticamente comienza el declive de la fe sencilla y de la experiencia de vida espiritual. Buscar un culpable. ¿Lo has hecho? ¿Cuántas veces yo tengo algún problema en el ministerio, no sé en qué cosa, y digo, fíjate tú lo que hizo fulana? Nunca digo, mira, tú no tienes que inquietarte por algo que puede ocurrir. Busco a alguien que solucione o que cargue, mejor dicho, con el problema que yo tengo que abordar. La advertencia de Jesús utiliza dos, a Marta utiliza dos palabras: afanada y turbada. Afanarse es intentar controlar todo aquello que está fuera de tu control. Tú no podías, Marta no podía en este caso, obligar a María, pero ella quiere controlar la vida de María para que esté involucrada en su esfuerzo de servicio. Nosotros solemos hacer esto muchas veces en el ministerio, no solamente en la vida, yo diría, normal, día a día del creyente, sino en el liderazgo de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. Queremos controlar todo cuanto está fuera de nuestro control y eso nos inquieta. No hace tiempo, no hace mucho tiempo, este año mismo, estaba hablando con otro de los pastores de la iglesia y él sobre un tema que tiene que ver con orientación bíblica de la congregación, y yo decía, tenemos que procurar que esto no se produzca, que no ocurra esto, aquello, lo de más allá, y me dijo algo, me dijo una frase que me impresionó y la tengo grabada en mi mente desde entonces. Me dijo, Samuel, ¿sabes qué te digo? Tú quieres ponerle puertas al campo, ¿verdad? Segunda cosa que yo no he aprendido todavía lo suficiente en el ministerio: la obra de Dios solo la puede hacer Dios, no tú. Por tanto, no te inquietes, no te afanes. Pero juntamente con el afán insatisfecho viene la turbación. Y turbarse produce una inquietud personal que desea.
orienta de lo que es importante. Nota, Marta estaba turbada porque, oye, si llega la hora de la comida, yo tengo todo esto que hacer, ¿cómo voy a realizarlo? ¿De qué manera lo voy a ejecutar? No tengo tiempo, estoy inquieta. Y Cristo dice, estás turbada, estás inquieta en el interior, no tienes paz, no tienes descanso. Mira lo que Cristo dice a los suyos aquel día de la última cena. No se turbe vuestro corazón. La turbación, la inquietud, el afán es contraria a la vida de fe. Ahora, nota lo que Cristo dice y la advertencia del Señor en Lucas 10, de nuevo, volvemos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 10 y versículo 42. Una cosa solo es necesaria, es imprescindible. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la gran pregunta es esta: ¿cómo puedo yo vencer a la inquietud? Para vencer la inquietud tengo que tener primeramente una expectativa realista. De otra manera, dejémonos de soñar. Cuando tú comienzas a soñar y dices, me gustaría esto, aquello, lo de más allá, quisiera vivir de esta manera, hacer esto, hacer aquello, y comienzas a soñar, ese sueño gravita en tu mente y baja tu corazón, y tu orientación es eso que tú estás deseando, eso que tú estás soñando, y como no puedes controlarlo, comienzas a inquietarte. Y ahí viene el problema. Tengo que aprender algo, a dejar de procurar controlar lo que solamente Dios puede controlar. Yo miro la iglesia, amo la iglesia. A lo largo de muchos años, prácticamente 40 años, en el pastorado de la iglesia, he aprendido a sentir las necesidades de la iglesia, a vivir los problemas de la iglesia, a sentir como míos las caídas de los hermanos y muchas veces a pensar que la obra en la que Dios me ha puesto es mi obra personal y yo dejo de vivir en la calma de la obra que Dios hace cuando yo quiero hacer la obra de Dios. Tengo que aprender muchas cosas. Tengo que aprender cuál es el carácter de Dios. Dios es bueno, dice la Biblia. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es inmutable. Por tanto, yo nunca podré ser como Él. Solo Él puede hacer la obra que Él hace por lo que Él es. Oh, cuánta inquietud he tenido y he pasado a lo largo de muchos años en mi vida. Aún no aprendí la lección y cuando estaba considerando este pasaje decía, Samuel, te falta todavía mucho para estar tranquilo en las cosas de la obra de Dios. Los afanosos nos olvidamos de que Dios es siempre capaz de manejar cualquier situación. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. ¿Puedes resolverlo tú? No. Tranquilo. ¿Pero cómo tranquilo? Tranquilo. Porque quien puede resolver el problema, quien tiene control y poder para llevar adelante y salir de esa situación, no eres tú, es Dios. Por tanto, la gente que es afanosa es normalmente una gente insatisfecha. Hay un hombre, una persona, una mujer afanosa en cualquier ministerio, en cualquier cosa, incluyendo su casa, por supuesto, y siempre tiene algo que no está bien. ¿Conoces a esta persona? Te esfuerzas por elaborar algo y dices, oye, esto es muy bueno. Y va a encontrar en el escrito que hay una coma desplazada de lugar. Oh, en medio de todo el escrito. Cuando yo trabajaba en el mundo empresarial, tenía una secretaria que era fantástica.
Un día la llamé a mi despacho y le dije, mira, quiero que por favor me hagas un estudio de esta manera, de esta forma, lo presentes así, quiero los márgenes de la izquierda bien colocados y un poco corrido cada uno de los títulos. Le di toda la información, porque es un tema que quiero que esté impecable, porque tengo que presentarlo para conseguir algo que estoy buscando para el grupo de empresas. La señorita se fue con todos los datos a su despacho y se puso a trabajar. Yo estaba sentado en mi sillón, haciendo otras cosas, y estaba pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estará realizando eso? Y como no fui capaz de controlar mi inquietud, mi ansiedad, me levanté, salí de mi despacho, fui al despacho de ella, entré en donde ella estaba trabajando y me puse detrás de ella mirando lo que hacía. Y al poquito levantó la cabeza y me dijo, ¿quiere hacerlo usted? Yo me quedé parado, ¿cómo quiero hacerlo usted? ¿No? Estaba pensando cómo lo estaría. Entonces me dijo, sin dejarme seguir, entonces déjeme a mí. Y si al final no está conforme usted con lo que yo he hecho, lo corrijo y lo hago de nuevo. Tenía razón. No, cuando tú estás inquieto, pierdes el control. Y siempre hay algo, siempre encontrarás algo o te parece que no está bien. Antes puse el ejemplo de la coma. Fíjate, tú puedes copiar un párrafo de un libro fantástico que impacta a la gente, copias eso, lo entregas para que alguien lo lea y te dice, mira, esta palabra tiene dos espacios de separación en lugar de una. Y tú dices, ¿pero qué es esto, hombre? Está preocupado por dos espacios de separación cuando lo que hay que estar es ocupado en lo que dice el texto que acabo de escribir. Un inquieto siempre encuentra algo que no está bien. El problema es que no solamente lo encuentra, es que lo hace conocer. Una persona que está inquieta, cuando ya se ha corregido y parece que está bien todo aquello que la persona había diseñado, una persona inquieta encuentra siempre algo que está fuera de lugar. No importa lo que esté ocurriendo. El equipo de multimedia de la Iglesia ha hecho un esfuerzo este domingo, y siempre lo hace, pero pongo un ejemplo este domingo para que la transmisión del culto salga perfecta. Y de pronto, y esto es verdad, esto no es un ejemplo, es una realidad, alguien me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes que hay dos o tres palabras tuyas que se ha cortado? ¿Así? Sí. Tendríais que tener más atención a cómo están manejando multimedia. Yo le dije, voy a escuchar el vídeo, te llamo. ¿Sabéis qué había pasado? Yo tenía el micrófono de grabación sobre la chaqueta en lugar de sobre la corbata, no llevé corbata el domingo. Y de pronto cuando estoy hablando yo puse una mano así en el pecho y tapé el micrófono y fue el tiempo y las palabras que el hermano no oyó. En lugar de decir este hermano, mira qué fantástico sonido, iluminación, todo estaba funcionando perfectamente, encontró algo que estaba fuera de lugar para él, pero no lo estaba. Una persona inquieta siempre encuentra que hay algo que quiso, pero que no tuvo. ¿Te das cuenta de esto? Cientos de veces la inquietud produce tristeza y conmoción, porque el inquieto no llegó a lograr
lo que quería lograr. ¿Cuál es la solución que Jesús da a la inquietud? Mira versículo 19. No os hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompe, aquí en la tierra. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo consideramos la semana pasada. En donde tú tengas tu delicia y quieres alcanzar lo que te propones, allí está tu corazón, y el corazón orienta tu vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que Cristo está diciéndonos en todo el pasaje es esto: deja de pensar en horizontal y comienza a pensar en vertical. Dos cosas interesantes en el pasaje. Versículos 25 al 32, no te afanes. Versículos 33 y 34, no te apures. Dos grandes lecciones. Cristo demanda que no estemos ansiosos por la vida. Por tanto, os digo, no os afanéis, versículo 25, por vuestra vida, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. En segundo lugar, no estés ansioso por las necesidades, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No estéis tampoco ansiosos por el mañana, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal o su propio afán de cada día. Cristo ve a los oyentes y sabe que lo que dice es verdad, pero ellos necesitan una escuela que les permita aprender la verdad. Y Cristo va a enviar a estos discípulos a dos escuelas, porque hay preguntas que exigen respuesta. Versículo 25. Final del versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando se pronuncia una pregunta reflexiva, se exige una respuesta a la pregunta. En este caso, la vida no es más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. Sí. Por tanto, Cristo va a aplicar esta reflexión. Y en el versículo 26, como si mandase a toda aquella multitud que está allí escuchándole, a los discípulos, les dice: ale, un tiempecito a la escuela de las aves, a ver si aprendéis esto realmente de esos pájaros que están a vuestro alrededor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué hay que responder a esa pregunta? Sí, naturalmente que para Dios valemos mucho más que las aves del cielo. Por tanto, los envía a que observen las aves. Seguramente que en aquella época del año había muchas aves por allí, por el campo, como hay generalmente. Y yo quiero preguntarte, en tu lugar donde vives, ¿hay aves, verdad? Claro que sí, naturalmente, en donde no hay aves. ¿Te has levantado esta mañana tempranito, antes de que el sol saliera, y fuiste a darle de comer a las aves? No. ¿Desayunaron las aves? Seguro que sí. ¿Y las aves estuvieron inquietas durante toda la noche a ver qué voy a comer mañana por la mañana? No. ¿Por qué? Porque Dios las cuida. Y Dios provee para ellas. Luego, la conclusión de esta asignatura en la escuela de las aves es muy sencilla. ¿Vosotros valéis más que las aves o no? Sí. Luego, si Dios se cuida de ellos, ¿no va a cuidarse de ti? ¿Por qué inquietarte por lo que vas a comer si Dios sabe que tienes necesidad de comer? ¿Te das cuenta de eso? Claro, Dios no te va a dar esto, una ración de caviar. A lo mejor te da, decimos aquí entre nosotros, un bocadillo de algo que quedó de ayer por la noche. ¿Pero atendió de tu necesidad o no?
En segundo lugar, hay una pregunta sobre la vida, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y casi siempre, este versículo se interpreta como en altura. Hay un hombre o una mujer que es pequeñito, que es bajito, y dice, ay, voy a ver si soy capaz de adquirir o añadir un codo 15 centímetros más, porque eso sería fantástico para mí. Pudiera ser que se tratara de estatura, pero más bien se utilizaba esta expresión en un lenguaje simbólico para hablar de tiempo de vida. Por más que tú te esfuerces, ¿podrás añadir años a tu existencia? Dios tiene un tiempo para el comienzo de tu vida y tiene un tiempo para el final de tu vida. Y cuando algún ansioso trató y pidió y oró y lloró y rogó, y Dios le dio 15 años más de vida, fue un problema para esa persona. Si no puedes añadir más tiempo a tu vida, ¿por qué te inquietas? Vive el día a día, vive el presente y descansa confiadamente en el Señor para el futuro. Ahora, aquellos que estaban allí tenían vestidos. En los tiempos de Cristo no era muy fácil que hubiese un perchero lleno de trajes, para uno para esta semana, otro para combinar con el color de la camisa, otro para el domingo, otro para... No, la gente tenía una o dos mudas de vestido y se acabó. Y algunos tal vez estaban viendo el vestido y decían, uy, esto está muy viejo, está ya muy usado, tengo que comprarme uno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y de pronto el Señor les formula una indicación, versículo 28, por el vestido. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué estáis tan inquietos? ¿Ya aprendisteis la lección de las aves? Bueno, pues ahora a la escuela de las flores. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Míralos. Yo he estado varias veces en Israel y en más de una ocasión estuve en la época en que el campo está florido y ahí están en el mar de Galilea las pequeñas ondulaciones de terreno. Tienen una enorme cantidad de flores, entre ellas los lirios del campo. Probablemente alguno de aquellos estaba sentado encima de un lirio o de dos lirios. Y Cristo dice, mira, mira, observa. ¿Has visto la perfección de su vestido? Quiero decirte que ni el mismo Salomón se vistió con mayor gloria que ellos. ¿Quién los ha vestido? Dios. Y si la hierba, versículo 30, del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, la ha rodeado de flores tan especiales, pequeñitas, pero extraordinariamente bellas, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y ya dice el Señor, mira, mirad, en la escuela de las flores el tiempo pasa, la hierba del campo se seca por el verano, vienen, cortan esa hierba donde estuvieron las flores y la ponen, ¿dónde la tiran? Al fuego. No vale para nada. Y Dios ha vestido algo tan efímero, de una forma tan bella, no hará mucho más a vosotros, y lo que inmediatamente les aplica es, hombres de fe pequeña, vosotros decís, nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. Vosotros podéis repetir el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando viene el problema, tu fe vacila. Hombres de poca fe. Y esto concluye sobre con una pregunta sobre las necesidades y la inquietud. Por tanto, viene a una conclusión el Señor, que es la orientación con la que va a terminar el pasaje. Pero antes, déjame recordarte lo que dice el versículo 32. Los gentiles buscan todas las cosas
estas cosas. Están inquietos. ¿Por qué? Porque no tienen un Dios en quien descansar. Porque la fe de ellos está en ídolos, está en cosas por ahí y están permanentemente inquietos. Porque la orientación de las cosas temporales produce inquietud y produce desazón. Pero nosotros estamos mirando la gloria del único, omnipotente, glorioso, amoroso, todopoderoso Dios. Y Dios me dice, ellos buscan esto. Pero, ¿por qué te vas a inquietar si vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de qué? De todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de comer y de vestir, de la vida cotidiana de cada uno de los días. Si antes el Señor en el Padre Nuestro estuvo enseñándonos a orar, danos hoy, ¿qué cosa? Nuestro pan cotidiano. No es, Señor, dame el pan de mañana y de pasado y del otro día y del otro. No, Señor, provee para mí en el día de hoy. Yo sé que tú sabes cuál es mi necesidad y descanso profundamente en ti. Por tanto, viene una orientación con la que va terminando este pasaje que estamos considerando. Versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo Cristo? Señores, la fe sencilla tiene una orientación celestial y no terrenal. En palabras de Pablo, Colosenses capítulo 1, sé que lo sabéis de memoria, abro la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Puedo leer el versículo 3 también. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vosotros habéis resucitado con Cristo y estáis arriba, ¿por qué buscáis las cosas de abajo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De otra manera, ocuparos de las cosas de Dios. Ocuparos de aquello que os es propio porque estáis resucitados con Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales. Y la prioridad que debemos dar es a las cosas de arriba, a las cosas celestiales. Cuando yo me ocupo de las cosas celestiales, Dios se ocupa de las mías. No es que Dios se ocupa de las mías solo cuando yo me ocupo de la suya, no. ¿Cuántas veces no me he ocupado de sus cosas y Él ha tenido misericordia y cuidado de mí? Pero lo que quiero deciros es que la vida de bendición, de tranquilidad, de gozo, de reposo, de confianza, de consuelo, la vida que está exenta de mente dividida, es aquella vida que descansa profundamente en el Señor. Ahora la conclusión. No he visto nunca una receta psicológica para la vida mejor que esta del versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal o su propia experiencia problemática. ¿Sabes qué dice aquí el Señor? Vive un día a la vez. Hay personas que quieren recuperar el pasado y viven en el pasado continuamente y se inquietan porque las cosas de hoy no son como las que se hicieron ayer y ellos no pueden traer el pasado, están viviendo inquietud por lo que no pueden recuperar. Pero yo creo que mayor problema es cuando tú quieres vivir el futuro, que desconoces. ¿Tú sabes lo que va a traer mañana, el día de mañana para ti? ¿Lo conoces? No. Entonces, ¿por qué te angustias por una carga o pones sobre ti una carga que todavía no llegó? Y dice el texto bíblico que cada día trae sus propias dificultades, déjalas de mañana.
No trates de asumirlas hoy. El que vive en el mañana amarga el presente y no puede recuperar el pasado. Por tanto, el Señor me está diciendo a mí, vive día a día. No te cargues con lo que desconoces y que tal vez no sea como tú piensas. No contamines, dice Jesús, el día de hoy con los problemas de mañana. Descansa en el Señor y vive el momento presente. Salía una vez con mi esposa del aeropuerto de Buenos Aires. Subimos al avión, nos acomodamos, todo el mundo con los cinturones abrochados. El servicio de a bordo anunció que se pusiesen los respaldos de los asientos en vertical porque íbamos a despegar. Y de pronto se sintió como los motores empezaron a girar y se apagaron las luces del avión. Bueno, volvieron a poner las luces, volvieron a tratar de poner en marcha los motores y otra vez la misma cuestión, el avión sin luces, y la gente empezó a inquietarse. Dos filas más adelante de donde yo estaba, había dos señoras mayores que en cuanto la azafata pasó por el camino del avión y le iba diciendo a la gente, tranquilos, esto debe haber un pequeño problema y van a repararlo. En cuanto dijo esto y aquellas dos mujeres oyeron, le dijeron, señorita, ¿cree usted que vamos a tener un vuelo seguro? Y la azafata les miró y le dijo, claro que sí. Si despegamos, vamos a tener un vuelo seguro. Pero ¿y cómo yo puedo tener la garantía de que vamos a tener un vuelo seguro? Y ella le dijo, mire, señora, la persona que desea mejor tener un vuelo seguro es el comandante de la nave. Esté usted tranquila. Luego explicaron que había un problema con una pieza eléctrica, cambiaron la pieza y el avión despegó. Aquellas dos mujeres pasaron el vuelo pensando en si acaso tendrían algún problema antes de llegar a Madrid. ¿Hubo algún problema? Ninguno. ¿Sabe lo que ocurrió? Se han perdido de dormir unas horas o de ver alguna película durante el vuelo porque estaban inquietas por lo que podía ocurrir. Así ocurre con tu vida y con la mía. Confía el rumbo de tu vida al que tiene el control de todo y descansa en él para poder experimentar la realidad de una fe sencilla e impide que el enemigo mine y destruya esa fe que descansa plenamente en el Señor. A Dios sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.